¡Ah! Han cerrado el camino. Y es el único que lleva el colmillo del dragón. Parece que Lord Kupka no quiere recibir visitas por ahora. Tenemos que pasar por esa puerta. No a la fuerza, ¿verdad? Creo que ya hemos llamado demasiado la atención por aquí. Hay otra forma. Puede que la liebre del desierto pueda ayudarnos. Rusina Dalimil, tu mujer misteriosa. ¿Cómo la encontraremos? Solo sabemos su nombre y ya. Y que solía trabajar con Cid. Todos los aliados de Cid eran personas influyentes, los más ricos y exitosos de sus comunidades. Seguro que Rusina Dalimil también lo es. Pues sabiendo eso, será más fácil encontrarla. Solo tendremos que averiguar quién está a cargo en Dalimil. Pues no perdamos más tiempo. ¿Los puedo ayudar en algo, viajeros? Yo pregunto. Buenas, colega. Venimos en nombre de una de las casas comerciales más antiguas de Puerto Isolda. Queremos expandir nuestros negocios por esta región, por lo que nos gustaría conocer a los principales comerciantes de Dalimil, pero no sabemos dónde encontrarlos. Pues, acá son famosas las termas, mercados y forjas. Supongo que podrían empezar preguntando por esos negocios. Gracias. Fue de gran ayuda. ¿Conoces a una dama llamada Rusina Dalimil, acaso? No, la verdad es que no. Bueno, muchas gracias igual. ¿Qué quieren? ¿No ven que estoy ocupada? Seré breve. Estoy buscando a alguien. A una mujer llamada Rusina Dalimil. ¿La conoces? No me suena. ¿Me puedo ir? Una cosa más. Si quisiera visitar a la más influyente de la ciudad, ¿a dónde me recomendarías ir? Fácil, al Beso de la Espina. No hay mejor forja en todo el continente. El dueño es muy joven, pero tiene mucho talento. El Beso de la Espina. Gracias. Dudo que la persona que buscamos sea este joven dueño. Dijiste que el aliado de Cid debería ser alguien con mucha influencia. Y eso solo se consigue con edad y experiencia. Y yo sé de eso. ¿Necesitan algo? Sí, estoy buscando a una dama llamada Rusina Dalimil. Un constante pilar de tu comunidad, por lo que oí, con un comercio heredado. Deberían preguntarle a Ferda. Ha vivido aquí por años. Conoce el lugar y a su gente como la palma de su mano. Y se codea con todas las familias de mercaderes. Ve a las termas. Generalmente está por ahí. Muchísimas gracias. Disculpa, ¿eres Ferda? Lo soy. ¿Los puedo ayudar, viajeros? Eso espero. Has vivido muchos años aquí, ¿cierto? ¿Conoces a Rusina Dalimil? Creemos que es una mercader influyente. ¿Y por qué quieres conocer a la liebre del desierto? Es la amiga de un amigo. Quería ver si podría ayudarme. De acuerdo. Acude al burdel. Arreglaré un encuentro ahí. ¡Obsérvenlo! ¿Podemos confiar en él? No creo que debamos bajar la guardia todavía. Así que ustedes son los que andan husmeando. No sé a qué te refieres. No te hagas el tonto. Por meter tu nariz en nuestros asuntos, ahora te la cortaremos. Yeah.
acabó! ¿Para quién trabajan? ¿Para él o para ella? Para él. Para el jefe. Él quería ponerte a prueba. Eso difícilmente podría llamarse una prueba. ¿Lord Ferda? Miren quién se dignó a aparecer. Su habilidad con la espada es excelente, milord. Un talento apropiado para un bandido. ¿Sabes quién soy? ¿Y ahora qué? ¿Llamarás a los petrosoldados por la recompensa? No soy yo quien manda aquí. Hemos terminado aquí. Llévenlos donde nuestra Rusina. Seguro que tendrá muchas ganas de conocerlos. Sí, milord. A la Plaza del Ocio. A la Plaza del Ocio. ¿Seguro que es aquí? La Forja del Ubor. El Beso de la Espina. Ah, así que era el joven dueño al final. Y yo que pensaba que Rusina Dalimil era una mujer de edad. Soy un verdadero tonto. Cualquiera lo habría malentendido. Sid la vio por última vez hace años. Perdón, lo vio. Quien sea este Lúbor, es claro que es muy influyente y merece nuestro respeto. Es hora de la audiencia. Lúbor, Lord Ferda me pidió que te los trajera. Mis muchachos me han dicho que necesitas ayuda. Sid II. Iré al grano. Necesito pasar por la puerta sur. Dime, ¿qué crees que es lo más importante en los negocios? La confianza. Todo el mundo lo sabe. Sin ella, no hay trato. Y tú no confías ni un ápice en mí. Así que yo tampoco confiaré en ti. Esto no es una caridad que ayuda a todos los niñitos que merodean por las calles. Soy un hombre ocupado, como puedes ver. No perdamos tiempo con este charlatán. Pues adelante. A ver si encuentran a otro que los ayude. No es como si no fueran iguales a los viajeros que los soldados buscan sin parar por la pelea en la posada. Gente así no cruzaría fácil, ¿verdad? ¡Bastardo! Muy bien. ¿Qué debemos hacer para ganarnos tu confianza? Me caes bien, dispuesto a hacer lo que sea para lograr tu cometido. Ja, hombres como tú siempre se ganan un pedazo de mi corazón. ¿Quieres saber por qué? Porque me consiguen lo que yo quiero, sin falta. Pues bien, ¿qué es lo que quieres? Digas que vas a hacer lo que te diga este crío engreído. No perdemos nada. Es normal que un aliado de Sid quiera poner a prueba a desconocidos. Eso sí es un aliado, claro. Hace 5 años no era más que un niño. Y aún así ya era más sensato que un hombre que es... ¡Oh! 5 veces más viejo. Pero vayamos al grano. Me preguntaron qué es lo que quiero. Solucionen el problema que padece Dalimil. Regresen cuando hayan terminado y los ayudaré. Hasta entonces, les deseo suerte. ¿Qué problema? Si vas a darnos órdenes, especifica un poco más, mocoso.
Modales, abuelito. Se atrapan más moscas con miel que con hiel. ¿Cómo me llamaste? Discúlpenme. Les daré una palabra como pista. Sigan los cristales. Ups, esas fueron tres. Se las estoy haciendo muy fácil. ¡Ja! Ya verás. Resolveremos tu enigma antes de que despiertes de tu siesta, chamaco. Vamos a separarnos, Clive. No quiero perder más tiempo con los caprichos de un mocoso. De acuerdo. Buena suerte, tío. ¿Tienes un momento? Depende de para qué. Una pregunta. Noté que Dalimil es mucho más próspera que las otras aldeas de camino aquí. ¿Sabes por qué? Pues estamos casi al lado del colmillo del dragón. Los guardias que protegen el cristal madre y los cristales tienen que gastarse los guiles en alguna parte. Y a los petrosoldados les gusta derrochar su dinero. ¿Es en serio? Bueno, gracias. Perdona por interrumpir tu trabajo. ¿En qué te ayudo, soldado? ¿Quieres pulir esa espada? No soy un soldado. Ay, entonces largo. Trabajo para los petrosoldados y para nadie más. ¿Tú tienes un contrato con ellos? No seas tonto. Es solo saber elegir a mis clientes. Imagina estar trabajando para un cualquiera cuando ellos vengan. Con suficiente guil como para llenarse MX. Mira, vete ya, ¿quieres? Me los vas a espantar. Disculpe. ¿Es verdad que tienen problemas con los cristales? ¿Sabes los rumores? Algo he escuchado. Putos traficantes. Se meten al bolsillo los cristales que tenían que distribuir por la ciudad. Con suerte tenemos una esquirla para usar entre todos estas últimas lunas. Y tampoco podemos comprarlos en el mercado negro. Los que sí pueden, no quieren compartir. ¡Eres tú! ¡Eres el cliente que empezó la pelea! ¿Qué es lo que quieres? Ya causaste suficientes problemas. Estoy buscando a mi colega. ¿Lo has visto? ¿El señor que estaba contigo? Sí, está arriba, pero... Gracias. Subiré a buscarlo. ¿Qué? ¿Es esta cantidad suficiente como depósito? Por el titán. Es una perla negra. Uno de los tesoros de mi colección. Uno que no me molestaría darles si es que me pueden hacer un pequeño favor. Muy bien. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Pero no aquí. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué estás dándole regalos a los hombres de Kupka? Carnada, sobrino mío. No puedes pescar presas grandes sin ella. Y creo que acabo de atrapar a un gran pez. Estuve preguntando en los mercados dónde podía comprar cristales. No tuve suerte, obviamente. El comercio de cristales está prohibido. Pero mi afamada y excelente discreción justo llamó la atención de esos matones que viste recién. Me llevaron a un costado y me dijeron que podrían proveerme cristales si demostraba que tenía el guil para ello. Así que por eso les diste tu perla. De hecho, pensé que pedirían más. Era un espécimen de segunda que solo vale 500.000 guiles. Una ganga si logramos colarnos en el mercado negro. Y esos fueron mis actos malvados de hoy. ¿Qué pudiste averiguar? Que los cristales escasean últimamente y...
Se dice que es porque se los están robando. Al mismo tiempo, los de la guardia personal de Kupka se han vuelto millonarios de la nada. Apuesto lo que quieras a que esos soldados son los que andan robándose los cristales de Dalimil y los venden en otro lado. Seguro que sí. Vamos a verlos, justo como acordaron. Y le ponemos fin al problema que decía Lubor. ¡Ja! Y ese mocoso baboso pensó que sería difícil. Ya quiero ver su cara. Nunca subestimes a un Rosfield. Eso le borrará esa estúpida sonrisa. Acordé juntarme con los soldados en un rincón del Velcroy, donde no nos verá nadie. El lugar perfecto para todo traficante. Si las cosas se ponen feas, ¿puedo contar contigo? Por supuesto. Yo me encargo. Empezaba a pensar que no iba a venir, mi lord. ¿Trajo su contribución? Todas las monedas y joyas que pude conseguir con tan poco tiempo. Trajo los 5 millones de guiles. Ese es el precio que acordamos, ¿no? Si no hay problemas, quisiera ver ese cristal. Claro. Sígame por aquí, mi lord. Pues no está nada mal. No mentían sobre la pureza. ¿Y hay alguna garantía? Si me fueran a detener en el camino, ¿cómo sabré que no me los quitarán diciendo que son propiedad de la República? Porque estos cristales ya no son propiedad de la República. No nos pagó a nosotros. Le pagó a ellos. Y no tenemos más jurisdicción aquí que usted, milord. Pero tenemos barcos, y se los llevaremos al puerto que usted elija, como cortesía por el trato. Gualudienses, ¿eh? ¿Qué los trae por aquí? Bueno, vinimos a recoger nuestra parte de la bendición del colmillo. Somos naciones aliadas, así que nos merecemos una parte de la venta de su cristal madre. Y, como somos tan buenos amigos, decidimos darles un poco más y compartir las ganancias. Así que estos cristales son oficialmente propiedad del reino de Gualud, por lo que no podemos interferir, sin importar a dónde terminen después. ¿Escuchaste todo eso? ¡Están confabulados! Pues eso veo. ¡Mi lord! ¿Qué cree que está haciendo? Serpientes traidoras. Se hicieron pasar por clientes. ¡Mátenlos! ¡A ambos! ¡Ayúdame, chico! ¡Más, tío! ¡Genial! Recién estaba entrando en calor. Basta.
se ha... Bueno, no esperaba menos de ti. ¿Cómo lo hice actuando como el malo? Me hiciste ser villano todas esas veces, así que tengo años de práctica, ¿verdad? ¡Abuelito! ¡Eso fue increíble! La escena de combate me dejó al borde del asiento. Es una pena que hubiera tan poco público para su obra, pero es lo mejor para todos. ¿Cuánto llevas espiándonos? Lo suficiente para ver la sórdida transacción de tu tío. Nunca esperé que alguien tan respetado como él pudiera rebajarse a tal nivel, comprando la confianza de esos degenerados con sobornos. Ingenioso. ¿Este era el problema que mencionaste? ¿Que los petrosoldados estaban vendiéndole el cristal de la gente a los gualudienses? Bueno, se terminó. En efecto. La gente de Dalimil no podía rebelarse contra los hombres de Kupka ni contra un ejército extranjero. Hasta que ustedes dos llegaron, claro está. Bueno, llevemos este cristal a la ciudad. ¿Esperan aquí mientras voy a buscar una carreta? Ahora que lo pienso, todavía no me sé tu nombre. Clive. Así que Sid II se llama Clive. Supongo que no es mal nombre. En fin, Clive, ya que cumpliste con tu parte, yo cumpliré con la mía. Querías pasar por la puerta sur, ¿no es así? A decir verdad, gracias a ti mismo podrás pasar. Varios de los guardias han sido reubicados para investigar el caso de sus compañeros desaparecidos. Los que siguen vigilando la puerta recibieron un incentivo para no molestarlos cuando cruzaran la puerta. ¡Gracias! Y por favor, déjame reembolsarte. Todavía tienes el bolso que le di a los soldados, ¿verdad? Vi que se lo sacaste a uno de los cuerpos. ¡Ay, cielos! ¿Ya sabías que lo tenía yo? Y mi nombre no es abuelito, es Lord Byron Rosfield para tu información. Pues, muchísimas gracias, abuelito. ¡Pero por...! ¡Ah! Toma, usa esto. Cualquier amigo mío que te vea con él te ayudará con lo que sea. Gracias, Lubor. Y, por supuesto, puedes mandar uno de mis stolas a tu gente. Diles que Rusina Dalimil reinstaura su alianza con Sid. Omia Lostelen, tú y Sagilid. Cuento contigo, Sid. Quiero decir, Clive. Así que no se te ocurra decepcionarme. Tengo una reputación que mantener. Pues bien, les deseo un buen viaje al sur. Gracias. De nada. Fue todo un placer. Vamos, tío. En marcha. Ahí está, el colmillo del dragón. Kupka debe estar escondido ahí. Junto con quién sabe cuántos soldados, todos bien alerta. Tendrás que mantenerte bien alerta para llegar hasta él. Ten mucho cuidado.
Lo tendré, tío. Antes de que te vayas, Clive, quiero disculparme. Después del incidente en el portal del Fénix y todo el desastre que ocasionó, huí. Me escondí en mi despacho e incluso me arrodillé ante la virreina para ganarme su simpatía. Traicioné a mi nación para salvar mi pellejo. Soy un cobarde. Lo siento. No, tío. Por favor. No es demasiado tarde, Clive. Rosaria es tuya por derecho. Y hay muchos que te ayudarían a recuperarla. Si tuviera el coraje de mi hermano, yo mismo lo habría hecho. Pero ya es tarde para mí. Tú, en cambio. No. Perdóname, pero no puedo. Lucho por crear un mundo nuevo, tío. Un mundo mejor. Donde todos podamos vivir y morir en libertad. Crecí en una nación que luchaba por darle un mejor mañana a los portadores. Muchos años después me di cuenta de que esa libertad no surgió por casualidad, sino gracias a mi padre. Tú quieres verme seguir sus pasos. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. No al gobernar Rosaria, sino al difundir sus ideales por todo el continente. Aunque todas las almas del reino juzguen mis actos como herejía, yo sé que mi causa es justa. De verdad te pareces a él, ¿sabes? Gracias, Clive, por regresar a mí. Estoy orgulloso de ser tu tío. Bueno, aquí es donde nos separamos. Deséame suerte para convencer a mi amigo de Camber para que nos preste una mano o dos. Saquearé sus cofres y demostraré que soy digno de entrar en tu pandilla de bandidos. Hasta pronto, mi muchacho. Hasta entonces. Cuídate mucho, tío. Tú también, sobrino. Todavía tenemos mucho de qué hablar tú y yo. Vas a tener que contarme todas tus aventuras la próxima vez que podamos vernos. Y nosotros jugaremos mucho, Corgal. Voy en camino, Kupka. ¡Me duelen! ¿Qué carajos me hizo esa rata asquerosa? ¡Mierda! ¡Fuera de mi vista! ¡Te mataré, Rosfield! ¡Te arrancaré el corazón! ¡Y las extremidades! ¡Una a una! Calma, Hugo. La mesa no tiene la culpa de nada. ¿Se atrevió a humillarme? ¡A mí! ¡Si no te hubieras metido
¡Lo habría matado! ¿De verdad crees que habrías ganado si yo no hubiera llegado? ¡Titán lo habría convertido en polvo! ¿Y cómo lo habrías hecho sin esa cabeza? ¡Cállate! Tú no fuiste lo bastante fuerte y te haces llamar dominante. O más bien, lo hacías. ¡No te burles, Harvard! No lo ves, Hugo. Eres débil. ¡Mierda! Pero mientras esa llama de odio siga viva, aún hay esperanza. Puede que todavía haya una forma de cobrar tu venganza. Dime, ¿qué debo hacer? Por favor, haré lo que sea. Solo... dime. El núcleo. ¿Qué hay con él? En el núcleo de un cristal madre se concentra la mayor cantidad de éter en toda la creación. Quizás podría sacarle provecho. Como sabes, el cristal no le otorgaría su bendición a cualquier hombre ordinario. No obstante, tú no eres un hombre cualquiera, ¿verdad, Hugo? Clive Rosfield te quitó tu poder, pero otros que sufrieron el mismo destino, aún así encontraron la fuerza para invocar a su Icon. Benedicta Harman. Ella también bebió del éter y obtuvo un poder que rebasa la comprensión humana. Lo hizo. Adelante, Hugo. Solo tienes que seguir la luz. ¿Yuthos está aquí? De acuerdo, como usted ordene. Puede dejarlo todo en mis manos, Su Majestad. Los trajo Gualú desde ceniza.
¿Desde cuándo hay hombres bestia en el ejército de Walud? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso que eran los petrosoldados, la élite de Dalmequia. Lento.
llamas. Vamos, Torgal. Kupka nunca hizo las cosas a medias. Como si apropiarse del cristal madre no fuera suficiente. Tuvo que construir su castillo en él. Que empiece la prueba. ¡Pero qué carajos! ¡Vamos, Cordal! Mucho mejor. Estaban esperando. Así que este es el poder de Miúdos. Thank you.
¿Esto lo hicieron los orcos? Has estado ocupado, Kupka. Pero, ¿dónde te metiste? Siento su presencia. Está en el santuario. Vamos, Torgal. Benedicta, mi vida. Te he extrañado tanto. ¡Kupka! Te lo juro, mi amor. Nunca nos volverán a separar. ¿Qué diablos le pasa? ¡Tú! ¡Aléjate de ella! Mierda, va a invocar a Titán.
atacado. ¡Nada mal! Thank you.
llamado. Thank you.
¿Qué quieres? Tu alma está corrompida por una inútil voluntad humana, mas tu sed de poder permanece insaciable. Con cada sorbo que tomes, tu fuerza aumentará y pronto alcanzarás la perfección. No sé de qué estás hablando. Terminarás aceptándonos, Miodos. Es inevitable. Fuiste creado para tal propósito, y tú deberás cumplirlo. ¡Jamás! ¡Lucha, Clay! ¡No te rindas! Conciencia. Ya entendemos. La voluntad humana es tan inconsistente que no puede existir por sí misma. Solo mitiga su debilidad cuando la entrelazas con tu conciencia. Creímos que solo debíamos purgar tu voluntad y exigir nuestro receptáculo. Al parecer, primero tendremos que cercenar cada hilo de conciencia que lo sostiene. No importa. Aún no es el momento de crear un nuevo mundo. Contemplaremos. Gracias, Joshua. No es posible controlar el poder del éter al absorber grandes cantidades. Así como no es posible controlar las mareas entrando al océano. Pensé que Hugo era más listo que esto, pero ya veo que su cabeza era solo de adorno. Titán era poderoso. Su majestad. Pero Miodos lo es más. Vivió cegado por la venganza durante 5 años. Consumido por el odio, se dejó llevar por sus aguas hasta el abismo. La fuerza de voluntad no es suficiente para cambiarse a uno mismo. Solo el Altísimo puede hacerlo. Hugo Kupka. El hombre que dio su vida por la cabeza de una mujer. Un tonto como todos los demás. ¿Quién diría que la muerte de un cristal madre sería tan hermosa? ¿Alguna medicina, milord?
Tengo ungüentos, pociones, lo que necesiten. Deja de molestarme, mocosa, o te arrepentirás de tener boca. Debe priorizar su salud, mi príncipe. Si solo necesita mantener a Dalmequia a raya, podría movilizar a sus dracónidos. Le suplico que solo invoque a Bahamut como último recurso. Su poder cobra un precio muy alto. El Imperio acordó un armisticio con la República y aún así su santidad sigue tramando su ruina. Por ahora Dalmequia no sospecha nada. Y mientras pueda ocultarles la verdad, podremos evitar otra guerra. Pero más que eso, Bahamut es el campeón del Imperio. Cuando el pueblo alza la vista a los cielos, su figura les da esperanza. Perdóname, Terrence. Si tan solo tú fueras mi amo. Pero... yo siempre seré su fiel sirviente. Si las descaradas maniobras del Consejo causan que Dalmequia rompa el tratado y lance una nueva ofensiva, nuestros soldados les harían frente, avanzando por las islas centrales. Pero no llegarían a tiempo para evitar que sus tropas irrumpieran por el sur y atacaran Twinside. La capital se convertiría en un campo de batalla. Miles de inocentes morirían. No puedo permitir que eso pase. Al menos hay algo positivo en este desastre. No tendrá que enfrentarse a Titán. Ojalá no tuviera que luchar contra nadie. Lamento interrumpir, Su Alteza. ¿Qué sucede? Olivier, ¿ha sido proclamado emperador? ¿Qué significa esto? ¿Qué órdenes dio mi padre? ¡Responde! ¡Ahora! Sí, 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 Su Alteza. Su Santidad solicita que Su Alteza mantenga la posición aquí y que... Sí, mi príncipe. Debo volver al palacio. Prepararé su chocobo. ¿Qué ocurre ahora? Disculpe la intromisión, Su Alteza. Yo te conozco. ¡Detente! Estamos en presencia del Fénix. Y quien juega con fuego acaba quemándose. Espero no interrumpir nada. En absoluto. Aunque admito que no esperaba a un invitado tan distinguido. ¿Cuántos años han pasado desde la ceremonia de conmemoración? ¿20? Oí que habías muerto. ¿Hablo con un fantasma? Muchos me han dicho que parezco uno.
Pero no. Estoy vivo. De milagro. Príncipe Dion de la Casa Lesage. Tengo una historia que contarle. Debería contárselo todo a Otto.